Adelante. Hola, buenos días, buenas tardes, donde quiera que estén. Bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión, en esta segunda sesión, ¿verdad, Frederick? En esta segunda sesión de nuestro Seminario Internacional de Historia del Tiempo Presente. Gracias a todos por estar aquí. Frederick. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, para no retrasar más la difusión del evento, pues yo voy a dejar que tú presentes a Camilo, si es que hace falta. Todos lo conocemos aquí. Bueno, efectivamente creo que somos muchos y muchas conocidas Buenas tardes a hoy todos. Bueno, aquí en la sesión de Zoom. Es un placer verlos a todos y a todas. Muchas gracias por estar con nosotros. Da muchísimo gusto ver a mucha gente conocida de México, de Argentina, de Colombia y de otros lugares, de Francia también, por supuesto. Pero creo que sí, vale la pena de todas maneras presentar a Camilo para quienes nos estén siguiendo también por el canal de YouTube. Así que, bueno, Camilo es doctor en historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su principal línea de investigación es la violencia política y la represión de Estado a partir de la segunda mitad del siglo XX hasta el presente en América Latina. De hecho, ha trabajado sobre varios países de América Latina, incluidos Uruguay, México. Entre otras líneas de interés, se encuentra la teoría de la historia y la historiografía en América Latina y la historia como herramienta para la política pública. Sus últimas publicaciones son, tiene por supuesto varios artículos, varios capítulos de libro y artículos. Voy a mencionar su último libro de autoría individual, que es Tiempo Suspendido, una historia de la desaparición forzada en México, de Bonillas Artigas, 2019, y el libro que coordinamos y que apareció el año pasado con César Iván Vilchis, yo misma y Camilo, que se llama En la cresta de la ola, debates y definiciones en torno a la historia del tiempo presente, que también salió publicado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y Bonilla Artigas. Hoy nos va a hablar justamente sobre la desaparición forzada en México. Muchas gracias por haber aceptado, Camilo. Y bueno, ya sabes, ¿no? Tenemos 2 horas de seminario, pero bueno, por supuesto que sería bueno dejar espacio para la discusión y las preguntas, ¿no? Para quienes puedan tener sus videos abiertos, se los vamos a agradecer porque de esa manera Camilo se siente muchísimo más acompañado. Adelante, Camilo. Bueno, pues muchas gracias. Qué bueno estar. Bueno, no sé si qué bueno estar con tantos conocidos, porque ya me han escuchado muchas veces. A lo mejor voy a sonar repetitivo en algunas cosas. Pero bueno, pues la idea es proponer algunos elementos para la discusión. Voy a hablar alrededor de unos 40, 45 minutos. La exposición está dividida en dos partes. En la primera parte aviento la piedra y en la segunda escondo la mano. Entonces, así va a ir la exposición. Y bueno, para no retrasar, en la primera parte no voy a presentar ninguna diapositivas. Va a ser hasta la segunda parte. Y bueno, después podremos entrar con la discusión. Espero que se me escuche bien ahí. Mientras esté hablando, y si no, pues ya me avisan si hay Se te escucha bien, Camilo, se te escucha bien. algún problema. Bueno, entonces voy a comenzar con la primer parte, que es un poco un rodeo que me parece necesario para plantear algunos problemas que veo actualmente y que me gustaría pues, discutir con todos los miembros del seminario y la gente que esté escuchando, ¿no? Entonces comienzo. En la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, un grupo de poco más de 90 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, fueron atacados en la ciudad de Iguala por las policías municipales de Iguala y Cocula. Tres normalistas resultaron asesinados, uno de ellos, Julio César Mondragón, fue desollado del rostro. De los estudiantes detenidos por las policías municipales, algunos fueron entregados a grupos criminales de la zona. 43 de estos estudiantes están desaparecidos.
Elementos del 27 Batallón de Infantería estuvieron presentes en distintos momentos de la agresión y aunque no está aclarada su participación en los hechos, aún todavía en estos últimos días está saliendo información interesante, al menos fueron omisos en atender la situación de extrema violencia en esa noche. La detención y la desaparición de 43 normalistas mostró la potencia efectiva de una de las estructuras clave en la lógica de la violencia presente en México. La estrecha vinculación de policías y funcionarios de los tres órdenes de gobierno con los grupos del crimen organizado. Vinculación que ha sido uno de los elementos en la masificación de la desaparición de personas en el contexto de la violencia actual, que ha sido llamada genéricamente como guerra contra el narco, y ahí va a haber algunas discusiones. La desaparición de los 43 normalistas reactivó la memoria de la represión, en gran medida por haber ocurrido en el estado de Guerrero, donde el régimen autoritario golpeó a organizaciones y comunidades con cientos de desapariciones en los años 70 del siglo pasado. Quizá por ello, durante los meses inmediatos a los hechos de la desaparición de los 43 normalistas, se fue configurando un discurso que intentó dar sentido a la violencia contra los estudiantes, interpretada como el retorno de las estrategias para la eliminación de las disidencias que se había implementado entre las décadas de 1970 y 1980. Este discurso del retorno articuló dos proposiciones. La primera, que había una continuidad de la llamada Guerra Sucia, y la segunda, que la diferenciación de las víctimas en función del carácter político de la desaparición. La primera señalaba la eminente continuidad de las prácticas represivas comprendidas bajo la categoría de Guerra Sucia, categoría que yo cuestiono constantemente, pero para efectos de la expresión la utilicé aquí, estas prácticas represivas comprendidas bajo la categoría de Guerra Sucia, y por ello la indudable responsabilidad del Estado como ejecutor con un motivo político. Y en este sentido, la segunda proposición implicaba que la desaparición de los normalistas no podía ser comprendida dentro de la lógica de violencia en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, pues se trataba de una desaparición con motivos políticos en el marco de esa continuada guerra sucia contra algunos sectores disidentes. A diferencia de otros desaparecidos que quedaban comprendidos en el marco de las violencias puramente criminales. La idea del retorno de las viejas violencias de Estado fue una respuesta ante el desasosiego en medio de la catástrofe. Sin embargo, como marco explicativo no encontró un asidero firme en la evidencia y datos de la práctica de violencia actual, en particular la evidencia que nos muestra las nuevas formas de la desaparición, y tampoco lo encontró en su despliegue histórico. La noche de Iguala mostró los niveles descarnados que puede alcanzar las prácticas de violencia en amplias zonas del país, pero también nos mostró el disminuido herramental teórico y metodológico para explicarlas. Y aunque esta perspectiva del retorno de lo mismo se fue desvaneciendo conforme se avanzaba en las investigaciones, al punto que hoy día no tiene relevancia, abre para la reflexión una paradoja que al menos es importante señalar brevemente. Desde hace unos 15 años, aproximadamente, hemos asistido, y algunos hemos formado parte, a un aumento en el interés académico por comprender y explicar las violencias que agobian a México en el presente, en particular el fenómeno de las desapariciones, que en la última década se ha presentado su carácter masivo. Este aumento de la actividad académica, que ha sido realmente sorprendente e incluso desbordante, se expresa en la configuración de un denso campo epistémico político sobre las desapariciones y las violencias, que habría decir las narcoviolencias, que ahí también hay una serie de críticas que hacer. Aunque no se ha analizado con suficiente profundidad la conformación del campo de las desapariciones en México, o sea, del campo de estudios de las desapariciones en México, en particular la forma en que el campo ha configurado a los actores que en él se encuentran y cómo las disputas por el capital dentro de ese, el capital epistémico, académico dentro de ese campo, ha configurado y transformado el rostro de las víctimas y sus reclamos, ha mostrado su potencia en su propia configuración. A pesar de que no se ha estudiado todavía con suficiente profundidad, este campo ya ha mostrado su potencia y su propia configuración, formado por instituciones y grupos académicos, organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos, organizaciones de víctimas, instituciones gubernamentales especializadas en la atención a víctimas y de manera particular en la atención a las desapariciones.
y también ha mostrado su potencia en la administración de la circulación del conocimiento, la gestión de los reclamos y el otorgamiento de validez a los actores del campo y fuera del campo mismo. La paradoja es esta. Mientras iba en ascenso este potente campo epistémico político en torno a las desapariciones, se tuvo menos capacidad de aportar explicaciones complejas históricas y estructuralmente sobre las dinámicas de las desapariciones y las lógicas de violencia en las que se encuentran inscritas, como lo mostró el caso de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y muchos otros más alrededor del país. Esto último, desde mi perspectiva, abre la necesidad de una crítica a la forma en que hemos estado estudiando las violencias en la última década. En este sentido, apuntaré dos elementos que habría que repensar en las investigaciones. Lo que quiero señalar aquí es que eso, mientras este campo se ha vuelto muy potente en términos de sus articulaciones, de sus redes, de sus capacidades institucionales, la generación de conocimiento comprensivo y explicativo respecto a las desapariciones muestra serias deficiencias que no se corresponden con la potencia de este campo. En primer lugar, como lo señaló Will Pansters en la introducción en el ya clásico libro colectivo Violence, Coercion and State Making in the 20th Century Mexico, hasta muy recientemente se había prestado atención a los mecanismos de inclusión del régimen autoritario mexicano y se había dejado de lado los mecanismos de exclusión, estrictamente las violencias represivas directas y su papel en la propia configuración del régimen y las dinámicas políticas sociales a nivel nacional. Este desplazamiento, este poner, digamos, en un punto ciego el papel de las violencias directas en el funcionamiento del régimen político mexicano, dio paso durante los años 80 y 90 del siglo XX a estas tesis e hipótesis que decían que, bueno, que el régimen político mexicano había sido autoritario, sin embargo, no tenía nada que ver con la familia autoritaria latinoamericana que había estado presente entre las décadas del 60 y los 80, ¿no? Como los regímenes dictatoriales autoritarios en el Cono Sur, en Brasil, en el área andina, en Centroamérica, que más bien se trataba de un régimen de tipo inclusivo, corporativo, pero que no tenía absolutamente nada que ver con las prácticas represivas de la otra familia autoritaria latinoamericana. Sin embargo, estas conclusiones o estas hipótesis estaban basadas justo en estos estudios y perspectivas teóricas que habían desplazado la mirada de las violencias represivas directas y solo se habían puesto en el aspecto hegemónico y de inclusión del régimen autoritario. Entonces, lo que Will Pansters y otros señalaban, bueno, esta mirada había pesado tanto, sin embargo, hacia finales de los 90 y principios de los 2000 comenzaban a emerger estudios que estaban volteando hacia el papel de las violencias directas en la configuración del régimen mexicano. Sin embargo, sin haber andado mucho en ese nuevo camino abierto, los estudios de la violencia giraron otra vez la mirada a lo que aparecía como un nuevo tipo de violencia hacia principios de la década del 2000. Pero no pusieron su atención sobre las lógicas histórico-estructurales ni en la relación entre la violencia y la configuración de regímenes o formas de gobierno. Casi en su exclusividad, se situaron en uno de los aspectos: las víctimas de lo que comenzó a llamarse de manera genérica la violencia del crimen. Así, los estudios comenzaron a ocuparse de la violencia solo en sus consecuencias, el perpetrador y el acto quedaban desdibujados en el rostro sufriente de la víctima, y las preguntas se le dirigen a ella, esquivando mirar a la violencia que las produce, o en asumir solamente la mirada económica o barbárica de esta nueva violencia. Sin embargo, la violencia no solo hiere, destroza, desfigura, como sostiene el filósofo Wolfgang Sofke, también ordena, legitima, disciplina y produce formaciones y prácticas sociales. Por ello me parece relevante poner el centro nuevamente en preguntas por las estrategias gubernativas en las que están inscritas las formas específicas de la violencia y las formas en que ha sido o está siendo pensada la posición de esta violencia en la historia reciente de México. Dominados por la ciencia política y la economía, los estudios recientes sobre las violencias en el presente y en particular los estudios sobre las desapariciones de personas, bueno,
Un problema que se observa en esta dominancia de la ciencia política y la economía es que las preguntas que los animan están referidas al gobierno sobre la violencia, es decir, la preocupación por ganar conocimiento práctico que permita volver a gestionar la violencia y conducirla por los cauces de la legitimidad y la legalidad en su ejercicio. Esta insistencia en la violencia criminal, las desviaciones, ¿no? En este sentido, es muy interesante, por ejemplo, escuchar o leer las quejas de académicas y académicos por falta de registros confiables y precisos de las violencias, sin siquiera detenerse a preguntar o preguntarse por el papel que el registro mismo juega en la misma lógica de violencia. Para algunos de estos académicos y académicas, los registros son tan solo el dato transparente de la violencia que permitirá diagnosticarla y gestionarla. Esto es importante, sin duda alguna, para la construcción de mejores políticas públicas, pero las preguntas relevantes son aquellas que apuntan a entender las formas de gobierno que de hecho están produciendo las violencias en distintas formas del país. En este sentido, una pregunta densa sería, a través del análisis histórico en primer lugar, si la violencia responde a una formación desarrollada, por ejemplo, si la violencia que estamos experimentando, las formas de desaparición que estamos experimentando, se corresponden con esto que llamamos el neoliberalismo como formación político-social que rige el presente, o estas mismas violencias, la expresión de estas violencias, ¿no? En realidad lo que nos están enunciando es un nuevo tipo de régimen o de forma gubernativa que se está desplegando históricamente en el presente y del cual todavía no podemos dar cuenta. Este llamado a preguntarse por las relaciones entre las lógicas y dinámicas de las violencias, por las distintas articulaciones entre las técnicas de violencia, por ejemplo, la articulación entre las desapariciones y el homicidio, la configuración, este llamado por atender a la configuración de las estrategias gubernativas y formaciones sociales está cobrando fuerza, todavía es incipiente, pero ya comienza a cobrar fuerza. Dice, en síntesis, hay una vuelta necesaria a la perspectiva de lo político en los análisis de la violencia, desplazando esta dominancia de la ciencia política y de la economía que está presente pues, en estos análisis, ¿no? Esta vuelta otra vez al análisis de lo político de las violencias ha comenzado a abrirse paso en los campos de estudio. En un libro recientemente publicado, que se titula Votes, Drugs and Violence, The Political Logic of Criminal Wars in Mexico, los autores de Sandra Ley y Guillermo Trejo ponen su preocupación en el desplazamiento de lo político en los análisis de la violencia. Dicen, desde la sociología del crimen a los estudios económicos del crimen y la mafia, estudiosos del crimen organizado y la violencia criminal han ignorado o considerado superficialmente la política como un motor potencial de la paz y la violencia criminal, ¿no? Es decir, estoy citando esto para no crean que soy solamente yo loco que está insistiendo que, en estas cosas que estoy diciendo. Por otro lado, recientemente un colectivo de investigadores de diversas ciencias sociales agrupados en el Programa para México y América Latina de la organización NORIA, Network of Researchers in International Affairs, publicaron un manifiesto llamado, cito, Trascender las guerras, desentrañar las violencias en México y América Central desde lo local. Entre los principales ejes de este manifiesto aparece la necesaria recuperación de la perspectiva histórica y política de los análisis de la violencia. Cito, las violencias nunca son el resultado de una ecuación simple, son la manifestación de múltiples procesos históricos y sociales que involucran actores públicos y privados. Otro de los ejes de este manifiesto dice, la violencia sigue siendo un recurso político crucial, especialmente a nivel local, para la obtención o conformación del poder. Finalmente, quien recientemente ha enunciado con mayor claridad teórica las necesidades de analizar las violencias y en particular las desapariciones, desde la perspectiva de las estrategias gubernativas, ha sido Pilar Calveiro, en un libro y un artículo reciente que ha publicado, a recuperar la relación entre gubernamentalidad y desaparición forzada. Entonces, lo que quiero decir en este primer señalamiento es que los estudios sobre las violencias, en particular los estudios sobre las desapariciones, volvieron a poner en un punto ciego el papel que juegan estas formas de violencia
en su despliegue presente, en las configuraciones políticas, en las configuraciones de estrategias gubernativas y finalmente en la configuración del régimen político mexicano actual. Y es algo sobre lo que tenemos que volver a poner y a centrar la mirada. En segundo lugar, en otro componente de esta paradoja epistémica política que se ha abierto, es decir, esta de que entre más potente es el campo de estudios, menos capacidad explicativa está teniendo. El segundo componente de esta paradójica epistémica política, que quizás se presente como el más preocupante, es la casi absoluta ausencia de la perspectiva histórica en los estudios de la violencia actual y de la desaparición en particular. Y esto se da en dos sentidos desde mi perspectiva. Por un lado, está casi ausente el análisis temporal espacial de las formas en que las violencias se despliegan en el presente. Hace falta una mirada desde la historia del tiempo presente, sin duda alguna, y acá otra vez resultan ejemplares los primeros análisis, y algunos más recientes, sobre la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Los análisis de la desaparición, de este caso, y el despliegue del campo epistémico político, se abocaron a análisis de los hechos como si se bastaran a sí mismos. Incluso se hicieron ejercicios de arquitectura y antropología forense para reproducir minuto a minuto el conjunto de los hechos, un ejercicio realmente formidable, ¿no? Pero ninguno consideró una pregunta simple. ¿Había sido la primera desaparición de este tipo en el municipio de Iguala? Si observamos algunos elementos de las dinámicas en que se ha desplegado la violencia en esa región de Guerrero, donde fueron desaparecidos los normalistas, probablemente encontraremos que se trata de una misma lógica con una densidad histórica sorprendente. Por lo pronto, se podría señalar solo un dato. En la región que componen tres municipios, Iguala, Cocula y Huitzuco, mucho antes del caso de los normalistas, la desaparición de personas a manos de las policías y los grupos criminales era ya una práctica sistemática. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas, ese registro que ya que se ha transformado recientemente, ¿no? En esa zona se tenían registradas 229 personas desaparecidas entre 2007 y agosto de 2014. Claro, hay que considerar que en los registros siempre hay un subregistro, ¿no? Pero es interesante ya el dato. Se habían registrado 229 personas desaparecidas entre 2007 y agosto de 2014, es decir, hasta un mes antes de la desaparición de los normalistas. Es decir, en esa lógica ya instalada, en esa zona ya había instalado una lógica de desaparición de personas, en esa lógica ya instalada y no en una excepcionalidad, se encontrará parte de la explicación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Evidentemente, ya han aparecido estudios que integran una perspectiva histórica del caso. Sin embargo, tal fue el olvido, solo lo pongo como un ejemplo, que hubo necesidad por parte de familiares de desaparecidos en esa zona de crear un colectivo con el nombre Los Otros Desaparecidos para llamar la atención respecto a esa situación imperante. Y esta carencia de perspectiva histórica, cuando hablo de perspectiva histórica no me estoy refiriendo al análisis del pasado, sino a esta estructura de lo histórico, es decir, esta relación entre lo espacial, lo temporal, el cambio, la permanencia, etc., ¿no? Y que además analiza la historia del tiempo presente también, ¿no? En esta carencia de perspectiva histórica, en el sentido de integrar la perspectiva temporal espacial, en análisis de cambio y permanencia, se evidencia en una buena parte de los estudios sobre las desapariciones en México actualmente. Por otro lado, y de manera más evidente, hay una ausencia de análisis del desarrollo histórico de la desaparición forzada y las violencias de estados en México, sus transformaciones y sus articulaciones con las formas en que se despliega la violencia en el presente. A tal grado es este desconocimiento que, por ejemplo, hay autores que afirman sin pudor que, por decirlo de alguna manera, la conciencia sobre la desaparición en México se produjo hasta que fue transnacionalizado el concepto originario de detenido desaparecido argentino a estas tierras yermas, ¿no? Como si el contexto mexicano fuera una tierra vacía de esta experiencia. Y que este concepto articuló de alguna manera este campo epistémico político. He publicado de manera reciente un texto pequeño cuestionando esta idea que se sostiene en un profundo desconocimiento histórico de las desapariciones forzadas en este país. También se hace patente esta ausencia del análisis histórico cuando en algunos estudios se hacen aseveraciones como, cito, las desapariciones en México están generalizadas,
que aún prevalecen las lógicas detrás de ellas, utilizadas durante los periodos autoritarios, y que los funcionarios estatales de todos los niveles del aparato de seguridad han sido identificados en actos aislados de desaparición. Es decir, el retorno o permanencia idéntica de las viejas violencias a partir de la presencia de funcionarios estatales, cuando la lógica de gubernamentalidad y la propia configuración del Estado han cambiado sustancialmente entre las décadas de 1980 y 1990. Lo que quiero decir es que aún hoy, aunque es evidente la participación de funcionarios del Estado en desapariciones, no se trata de la misma lógica autoritaria de violencia que vivimos entre la década de los 60 y la década de los 90, como recientemente en algunos estudios incluso se sigue mencionando, ¿no? En fin, en este aspecto hay cosas que han ido cambiando, quizá más lentamente, pero afortunadamente han ido cambiando o están cambiando, ¿no? Se están tratando de, como lo cité con estas referencias de grupos de investigadores, están tratando de volver a incluir la perspectiva histórica en el análisis de las lógicas de desaparición actual. Considerando, bueno, hasta aquí dejo esta primera parte. Considerando lo anterior, y bajo ese horizonte, realizar un estudio histórico de la desaparición forzada en México, estableciendo los contornos generales del fenómeno, me resultaba fundamental. Evidentemente, con la pretensión de reintegrar la perspectiva histórica en el análisis de las violencias, que significa exponer sus articulaciones lógicas, sus genealogías, sus procesos y sus expresiones históricas. No solo la explicación de las características específicas de una u otra expresión de la violencia, sino del momento en que aparecen, de las condiciones en las que se privilegia una por sobre otra, de los cambios incluso en la propia implementación de las técnicas de violencia. De tal manera que permite exponer los cambios que nos permite exponer los cambios cualitativos, su despliegue histórico, así como los ritmos de las violencias, es decir, las dinámicas espaciotemporales de estas. Y bueno, con esta motivación desarrollé este primer análisis de carácter histórico respecto a las desapariciones forzadas en México. Y voy a comenzar una presentación. Yo sé que además de que estamos en Zoom, hacer presentaciones suele ser horrible, pero traté de que no fuera tan pesada la presentación, ¿no? Con algunas imágenes ahí. Hay que señalar en primer lugar que, contrario a lo que se había supuesto, la desaparición forzada de personas en México es una práctica muy anterior a la década de 1970. Durante el proceso de investigación, la investigación que realicé, se fueron relevando pequeños fragmentos, tanto en archivos como en tímidas menciones en los estudios de Historia Política y Social de México, de desapariciones ocurridas entre los años 30 y 50 del siglo XX. Entre los años 30 y 50 del siglo XX. La evidencia recopilada mostró la existencia de la desaparición como una práctica de represión política que aún no tenía claros sus lindes ideológicos, en gran medida porque esta práctica de la desaparición se inscribió en el ciclo de violencias, en ese ciclo de violencias de lento proceso de construcción del Estado postrevolucionario y particularmente de la construcción de lo que el historiador Alan Knight ha llamado el acuerdo de élites y de su proyecto hegemónico. En ese ciclo se inscribió la violencia entre las élites como un mecanismo de resolución de conflictos y de su transición hacia el acuerdo. Es decir, las primeras, estas desapariciones forzadas antes de los años 70, que van entre los años 30 y los años 50, 60, son desapariciones que no están dirigidas única y exclusivamente al espectro ideológico, contra el espectro ideológico de la izquierda, sino es una práctica incrustada en distintas estructuras coercitivas de lo que se está formando como el Estado autoritario mexicano postrevolucionario, que está tratando de constituirse, construir su hegemonía política y, por lo tanto, las prácticas represivas son aplicadas tanto a sectores de derecha, sectores de izquierda o sectores internos, que es de lo que hemos denominado esta familia revolucionaria, ¿no? que va a emerger en el Estado.
Pero bueno, además de este contenido histórico, la relevancia mayor de esta comprensión, es decir, de la existencia de una práctica de la desaparición forzada anterior al periodo contrainsurgente de los años 70, estableció una diferencia histórica fundamental desde mi perspectiva entre práctica y estrategia, que permite una mejor comprensión de la administración de las violencias de Estado en México, entre otras razones, porque permite entender la presencia y continuidad de diversas formas de represión y control político-social, aunque estas formas específicas de violencia no aparezcan siempre con un grado de estrategia. Es decir, que una distinción importante del hallazgo, por decirlo de alguna manera, la presencia de formas de desaparición forzada antes de la estrategia contrainsurgente en los años 70, es que nos señala que las técnicas represivas del Estado, aunque no aparezcan como estrategias, quedan o están anidadas en las prácticas continuas de estas instituciones, particularmente las instituciones coercitivas, ¿no? Y esto va a ser importante otra vez para el análisis de las desapariciones que van a ocurrir en los años 90 y los primeros años 2000 en México, porque pareciera ser que después de la contrainsurgencia, la desaparición no forma parte ya del repertorio represivo del Estado mexicano y que volverá a aparecer hacia los años 2006-2008, cuando en realidad esto es falso y bueno, hay varias cosas que explicar. Bueno, si bien es cierto, el ejercicio de la violencia política de Estado formó parte de la configuración autoritaria del Estado mexicano al término del periodo postrevolucionario, la inclusión de la desaparición forzada de personas como parte de una estrategia contrainsurgente hacia mediados de la década mencionar algo que trajo a cuenta esta diapositiva, es que estas prácticas de desaparición anterior a los años 70 ya era denominada como desapariciones entre los años 30 y los años 50, ¿no? Evidentemente, tiene una carga semántica distinta, sin embargo, ya nos permite reconocible esta práctica con lo que hoy denominamos desaparición forzada de personas, ¿no? Entonces, solamente traje a cuenta esto para ilustrar. Ahora bien, voy a recuperar esto. Si bien es cierto, el ejercicio de la violencia política de Estado formó parte de la configuración autoritaria del Estado mexicano al término del periodo revolucionario, la inclusión de la desaparición forzada de personas como parte de la estrategia contrainsurgente hacia mediados de la década de 1960 transformó profundamente las estructuras coercitivas del Estado y también transformó la lógica de implementación de la violencia que se había venido desplegando entre los años 40 y los años 60 del siglo XX. El giro contrainsurgente del Estado mexicano fue una respuesta a la situación de movilización popular y a la acción de grupos guerrilleros a nivel nacional, y en especial al temor de que estos se coordinaran entre ellos. Suele identificarse la escalada represiva en América Latina con una sobredeterminación de la política exterior estadounidense sobre los gobiernos latinoamericanos. En particular, y como prueba de ello, se señala el entrenamiento de policías y militares latinoamericanos en las escuelas militares estadounidenses. Sin duda, esto fue un aspecto fundamental, aunque trabajos recientes han puesto de relieve el papel de agente histórico activo de los gobiernos latinoamericanos en los distintos procesos y acontecimientos en el marco de la Guerra Fría, dándole un peso relativo a la intrusión del gobierno estadounidense, ¿no? Asimismo, estos estudios dan cuenta del proceso de radicalización de la Guerra Fría a mediados de los años 60, momento en el que el gobierno estadounidense dio un apoyo más decidido a los regímenes autoritarios en el subcontinente. Es en este proceso que hay que comprender el giro contrainsurgente del Estado mexicano. Es relevante señalar que la presencia de oficiales mexicanos en escuelas militares estadounidenses fue menor frente a sus pares latinoamericanos. El total de oficiales mexicanos que habían pasado por las aulas, por algunas de las aulas de las escuelas militares norteamericanas entre 1950 y 1975 fue de 738 oficiales mexicanos, número significativamente menor frente a los 6,000 oficiales chilenos o a los 8,000 oficiales
brasileños que pasaron en ese mismo periodo por aulas militares estadounidenses. En el caso mexicano, lejos de la sobredeterminación del peso estadounidense, la contrainsurgencia fue un proceso de aprendizaje tanto político como militar, fundamentalmente interno, ¿no? Podemos distinguir cuatro momentos de la contrainsurgencia en México. El primero, que va más o menos de 1965 a 1972, corre desde la creación del primer grupo de contrainteligencia a cargo de la DFS, de la Dirección Federal de Seguridad, denominado C-047, hasta alcanzar los niveles de sistematicidad e institucionalización de las distintas técnicas contrainsurgentes, en particular la desaparición forzada, ¿no? En este primer momento de la contrainsurgencia va de la creación de los grupos de contrainteligencia hasta ya, digamos, un proceso de institucionalización de la contrainsurgencia, en especial de la desaparición. Pero aún en este momento, las acciones de contención y de desarticulación política, ¿no? En este primer momento de la contrainsurgencia, tienen un mayor peso frente a las acciones de aniquilamiento militar que después, de aniquilamiento policial y militar que después se articularían. Aquí solo traje algunas citas de distintas fuentes respecto a la perspectiva que en este primer momento el Estado mexicano tenía sobre el riesgo de las insurgencias, ¿no? Todavía existía una valoración de tipo más de carácter político, ya existía una acción militar en contra de las insurgencias en México, sin embargo, en este primer momento de la contrainsurgencia, insisto, tenía un mayor peso la perspectiva política y de acción social que frente a la acción militar, ¿no? En un segundo momento de la contrainsurgencia que va, o que yo sitúo entre los años de 1973 y 1975, es un momento de transición hacia estrategias de eliminación de las particularmente de las disidencias armadas, ¿no? De los grupos guerrilleros. La escalada de acciones contrainsurgentes implicó, por ejemplo, la configuración de la población en zonas con presencia guerrillera como un objetivo militar. Es decir, se comienza con la generalización hacia la población de las estrategias contrainsurgentes y ya no solo ya no se dirigen solamente a los grupos guerrilleros, sino a la población también. Y también se implementó una estrategia diferenciada contra los grupos guerrilleros y populares, en especial en el uso de la desaparición, ¿no? Es decir, en este periodo, la desaparición forzada siguió siendo utilizada ya con un objetivo de eliminación, sin embargo, fue usada de manera diferenciada frente a grupos, distintos grupos armados, ¿no? Una tercera etapa, que va entre 1975 y 1980, estuvo marcada por la eliminación total de los grupos guerrilleros, la represión y desarticulación de organizaciones y movimientos populares. En el caso de Guerrero, esto se vivió con claridad en 1974, ¿no? En este periodo de la contrainsurgencia, de eliminación total de los grupos guerrilleros, entre el 75 y el 80, estuvo articulada también y de manera muy, muy particular, ¿no? No voy a entrar en esa exposición, estuvo articulada con una reforma política y una amnistía política del Estado mexicano como parte de la estrategia de aislamiento y eliminación de las insurgencias. Un cuarto periodo, que iría de 1980 a 1986, estuvo definido por la intersección de las estructuras contrainsurgentes y lo que ya va a comenzar a emerger como las estructuras del crimen organizado o en particular de los cárteles del narcotráfico, ¿no? Es decir, entre el 80 y el 86 hay ya una clara combinación, una clara intersección de las estructuras contrainsurgentes y lo que llamamos el crimen organizado. La corrupción de las instituciones que participaron de la contrainsurgencia, en especial las civiles, representó un alto costo político en este periodo para el gobierno federal, que incluso el presidente en turno, Miguel de la Madrid, tuvo que lanzar una campaña de renovación moral, ¿no? Frente a esta corrupción rampante que existía en las estructuras de seguridad nacional, lo que finalmente llevó a disoluciones de varias de las dependencias que habían formado parte
de la estructura contrainsurgente del Estado mexicano. Y un último periodo que quizás se pueda identificar entre 1987 y 1998, estuvo marcado evidentemente por la transformación del complejo contrainsurgente, es decir, una vez que se eliminan partes importantes de las estructuras estatales de la contrainsurgencia, queda fundamentalmente sobre los hombros de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero también este periodo entre mediados de los 80s y 1998 está marcado por el fortalecimiento de la gubernamentalidad neoliberal que va a cruzarse con este periodo contrainsurgente, ¿no? Bueno, ahora, quise un poco esta perspectiva muy, muy, muy general de la contrainsurgencia en México, ¿no? Un periodo muy largo realmente de la contrainsurgencia. ¿Cómo es que se articula esta vieja práctica de la desaparición forzada con con la estrategia contrainsurgente, ¿no? En primer lugar, hay que señalar, y esto es algo muy importante, que por eso quise hacer este repaso general de ciertas etapas de la contrainsurgencia, porque la técnica de la desaparición forzada de personas va a estar, el uso de esta técnica va a estar vinculada a la propia evolución de la estrategia contrainsurgente, ¿no? Es decir, la inclusión de la desaparición forzada en la estrategia contrainsurgente no fue en un primer momento, el uso que se le dio a esta técnica de violencia, no fue en un primer momento un uso de eliminación, ¿no? Fue más bien una inclusión con una especie de necesidad táctica por parte de las dependencias coercitivas del Estado mexicano para comprender y desentrañar esta nueva disidencia que había comenzado a emerger desde mediados de los años 60 en México, un nuevo tipo de insurgencia social y política con la que el Estado mexicano no había lidiado, ¿no? Es decir, estas nuevas organizaciones populares radicales y las organizaciones guerrilleras principalmente, que ya no buscaban una conciliación con los postulados revolucionarios de 1910 representados por el gobierno y el régimen autoritario mexicano, sino lo que buscaban era, bueno, una nueva revolución de carácter socialista y parte de esta nueva insurgencia lo buscó a través de la lucha armada en distintas organizaciones a nivel nacional. Entonces, lo que quiero decir es que la estrategia contrainsurgente y la desaparición forzada de personas siguió una línea de fortalecimiento institucional más o menos rápido, ¿no? Pero que hay que seguir en su desarrollo para poder explicar los distintos usos que tuvo a lo largo del periodo contrainsurgente. Entonces, en un primer momento hay una necesidad, ¿no? Táctica, ¿no? Porque las estructuras de coercitivas del Estado mexicano no, por decirlo de manera común, no logran comprender, no logran desarticular a estas nuevas organizaciones, ¿no? Entonces hay un problema para obtener información y las primeras desapariciones entre mediados de los años 60 y principios de la década del 70 en México están muy enfocadas en poder obtener información relevante para la desarticulación de estas nuevas organizaciones. Pero además, en estos primeros años, la desaparición forzada tampoco tuvo un carácter de eliminación, porque hay todavía un problema importante en las estructuras coercitivas. No están coordinadas y no habían conformado todavía lo que un par de años después será el complejo contrainsurgente, ¿no? Hay problemas de descoordinación importante entre las estructuras civiles coercitivas y las estructuras militares. Por ejemplo, en campañas contrainsurgentes, militares y agentes de la Dirección Federal de Seguridad detienen a personas, son puestas en poder de las autoridades civiles, y las autoridades civiles en muchos casos llegaban a liberar a estos detenidos, y esto generó mucha molestia
dentro de las dependencias coercitivas, ¿no? Y evidenciaba problemas de estructura y de coordinación. Entonces, todavía a estos problemas operativos, ¿no? Es decir, yo sé que suena muy, quizá muy pedestre, porque estamos también acostumbrados a pensar a veces la violencia desde una maldad infinita, cuando en realidad tiene que ver con procesos de relaciones y configuraciones de poder y procesos institucionales y administrativos. Y en este caso, ante estos problemas, ante la falta de la incapacidad de obtener información por las formas tradicionales que tenían las dependencias coercitivas, por la falta de coordinación entre las dependencias coercitivas y las autoridades civiles que liberaban a detenidos, etcétera, por una deficiencia en las estructuras, la desaparición forzada de personas se incluyó como una táctica que podía ayudar y que ayudó a disminuir estos costos estratégicos en los primeros años para el Estado mexicano. ¿Por qué? Porque la desaparición forzada de personas ya permitió, por un lado, tener bajo plena disposición a los detenidos y a los miembros de las insurgencias, sin necesidad y sin el riesgo de ponerlos ante la autoridad civil y de que estas autoridades civiles las liberaran por X o Y motivos, ¿no? Voy a estar mostrando distintos documentos oficiales que muestran estos primeros complicaciones de la estrategia contrainsurgente y cómo estas complicaciones obligan, por decirlo de alguna manera, a adoptar la desaparición forzada como una técnica que les va a ofrecer una solución estratégica y administrativa para la implementación de las violencias, ¿no? Entonces, en estos primeros años, ¿no? El uso de la desaparición forzada va a tener esta característica. No va a tener una característica de eliminación, sino una característica táctica, ¿no? O de un uso táctico para la obtención de esta información. Traigo aquí a cuenta solo citas, entrevistas con exmilitantes de organizaciones guerrilleras, que también tienen esta misma perspectiva, ¿no? De estos primeros años del uso de la desaparición forzada de personas en México. Voy a pasar. Ahora bien, en un segundo momento, y esto también fue a ver, esto es importante, a través del análisis histórico, estos resultados resultan muy, o tienen una cierta relevancia incluso para los estudios de la desaparición hoy, porque lo que nos muestran es que las técnicas de violencia, en este caso la desaparición forzada, los usos de estas técnicas responden a lógicas de violencia que están por encima de las técnicas mismas, ¿no? Entonces, por lo tanto, poder determinar cuál es el papel que tiene, por ejemplo, la desaparición forzada en cada uno de los momentos del despliegue histórico de su uso, tiene que ver también con las formas en que cambia la lógica de violencia, ¿no? Lo que vamos a observar es que no fue lo mismo la desaparición forzada implementada en los primeros, en la segunda mitad de la década del 60, de los primeros años 70, que la implementación de la desaparición hacia finales de la década de los 70, ¿no? No es lo mismo las desapariciones que se cometieron en los primeros años de la década del 2000 que las desapariciones que serán cometidas en el 2015 o el 2016, porque responden a dinámicas distintas o cambios y transformaciones en la lógica de violencia, y esto hay que saber observar, ¿no? ¿Cómo se incluye la desaparición forzada en esta como un dispositivo pleno en de la estrategia contrainsurgente, ¿no? Hay algunos elementos importantes que hay que destacar. En primer lugar, hay un evidente fracaso de la primera etapa de la contrainsurgencia, ¿no? Es decir, esta etapa donde todavía
la acción de tipo político-social tiene mayor peso que las acciones policiales militares, no logran contener el avance de las insurgencias, particularmente en ciertas zonas de la República Mexicana, como el estado de Guerrero, como en Oaxaca, como en Sinaloa, ¿no? No logran contener a las insurgencias. Hay un incremento, por ejemplo, en el estado de Guerrero, de emboscadas hacia convoys militares, ¿no? Hay incremento de movilizaciones populares e incluso hay ejercicios de carácter insurreccional en algunas zonas del país, como el caso más claro es el caso en Sinaloa en enero de 1974, ¿no? Entonces, hay una preocupación clara en este periodo de parte de las dependencias coercitivas del Estado mexicano porque no logran contener. En segundo lugar, hay una, entre comillas, un descubrimiento importante en este periodo de la contrainsurgencia, que es que la población en algunas zonas del país no es el contexto de la insurgencia, sino es la base misma de esa insurgencia, ¿no? Y por lo tanto, las dependencias de coercitivas del Estado mexicano incluyen ya o comienzan a incluir ya a la población como parte del objetivo de los objetivos militares y los objetivos de la contrainsurgencia, ¿no? Un tercer elemento es que hay una consolidación del complejo contrainsurgente. Es decir, una vez que ya se han hecho los balances, se han detectado las deficiencias en la coordinación de las diversas dependencias coercitivas del Estado mexicano que están participando en la contrainsurgencia, hay una consolidación de un complejo contrainsurgente, ¿no?, que vamos a ver a continuación. Y en último momento hay una habilitación de una hipótesis de guerra, ¿no? Es decir, las dependencias coercitivas del Estado mexicano asumen ellas, ¿no?, que se están enfrentando ya a un desafío de tipo militar. Es decir, instalan dentro de sus propios discursos una hipótesis de guerra que por lo tanto les permite habilitar toda una estrategia mucho más agresiva en términos militares. Por eso es muy importante también tomar en cuenta las categorizaciones que uno usa para definir a las violencias mismas, ¿no? Voy a estar pasando aquí algunos extractos de informes, ¿no? Por ejemplo, en este periodo hay un informe, este informe, si no me equivoco, es del 73, ¿no?, donde ya hablan de la localización y exterminio de los guerrilleros, ¿no? Hablan ya sobre la inclusión de la población como parte de los objetivos militares, ¿no? Ubican pues a los pobladores como parte de las insurgencias. Bueno, decía ahí otra de las partes importantes pues, de esta historia de la desaparición forzada en México es la creación, la consolidación de un complejo contrainsurgente, ¿no? Hay una coordinación interinstitucional efectiva, por ejemplo, entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Gobernación, los órganos locales, también como las policías estatales o en algunas ciudades hasta las policías municipales, ¿no? Hay una especialización de personal, comienza a especializarse al personal en las estrategias contrainsurgentes y se comienza a generalizar la aparición de este elemento esencial dentro del complejo contrainsurgente y de la desaparición forzada de personas, que son los centros clandestinos de detención, ¿no? Todo esto comienza a articularse de forma muy rápida y de manera muy consolidada, ¿no? Solo les traigo algunos ejemplos de este complejo contrainsurgente. Digamos, uno de los primeros planes contrainsurgentes ya más o menos todavía donde se presta atención a la acción político y la acción social de la contrainsurgencia, pero que ya hay una parte militar muy importante y una parte policial, es el Plan Telaraña de 1971, ¿no? En 1973 se crea el Cuartel General contra la Subversión en el estado de Nuevo León, en el norte del país, que incluye este cuartel general la participación tanto de militares como de policías federales y estatales, ¿no? Solo un dato, por ejemplo, este
Este cuerpo, esta coordinación contrainsurgente, fue el cuartel general contra la subversión en Nuevo León, fueron los encargados de la detención y de la desaparición del hijo de Rosario Ibarra de Piedra, ¿no? Por ejemplo. En 1976 se crea otro cuerpo con esta ya mucho más efectivo, con un aprendizaje mucho más procesado, ¿no? Que es la Brigada Especial, conocida como Brigada Blanca, que fundamentalmente va a actuar en la zona centro del país, en el Valle de México, ¿no? La Ciudad de México, el Estado de México, aunque actúa también en otros estados de la República, incluye elementos militares, elementos de la Dirección Federal de Seguridad, de las policías judiciales de distintos estados, ¿no? En el 78 se crea otra estructura de acción coordinada. Es decir, ya a partir del 73 hay evidentemente un complejo contrainsurgente que está actuando en México y cuyo centro es la desaparición forzada de personas, ¿no? De manera sistemática, de manera institucional, con la coordinación de prácticamente todas las dependencias coercitivas del Estado mexicano y que tiene, gracias a esta coordinación contrainsurgente, gracias a esta coordinación, la contrainsurgencia tiene una efectividad muy potente en estos años, ¿no? Logran casi eliminar a gran parte de las disidencias armadas en el país y de desarticular a muchas de las organizaciones populares radicales. Como parte de este complejo contrainsurgente, se articula un circuito de la detención-desaparición, ¿no? Bastante bien conformado. Articula distintos momentos, ¿no? Como la aprehensión, el traslado a centros clandestinos públicos de manera transitoria, después el traslado a centros clandestinos de detención ya más conformados, el uso de la tortura, y finalmente la determinación final de lo que sucederá con los detenidos desaparecidos, ¿no? Digamos, todas estas fases, todos estos procedimientos dentro de la desaparición que están articulados al complejo contrainsurgente, forman, por decirlo de alguna manera, un circuito, un conjunto de procedimientos articulados, ¿no? Y determinados burocráticamente, por decirlo de alguna manera, que le van a dar una potencia efectiva al complejo contrainsurgente en la eliminación de personas, ¿no? Bueno, aquí traigo algunos ejemplos de que son muestra clara, pues, del grado de institucionalización que alcanza la desaparición forzada de personas entre el 73 y el 78 en México, ¿no? Todos los detenidos que entran a este circuito de la desaparición son procesados, por decirlo de alguna manera, son sometidos a una serie de procedimientos burocráticos dentro de la desaparición, ¿no? Como la toma de las... Y que son procedimientos que se van refinando en el proceso mismo de la implementación de la desaparición forzada en este periodo de la contrainsurgencia, ¿no? Hay muchos registros institucionales que dan cuenta del ejercicio de esta desaparición. Cómo son detenidos en algunas zonas del país y después trasladados a los centros clandestinos de detención. Es que, ¿saben qué? Me estoy preocupando porque ya voy tarde, pero quiero, bueno, señalar algunos elementos más de... Camilo, no te preocupes, ¿eh? O sea, vamos bien de tiempo, ¿no? Con que sea, okay. Yo creo que hasta las 11:30, vamos bien. Ok, bueno. Además de la consolidación del complejo contrainsurgente, es decir, de la institucionalización de la contrainsurgencia en México, además de los grupos especiales que operaron la desaparición forzada de personas en el país, además de la configuración de este circuito de la detención-desaparición, ¿no? Con todos sus procedimientos burocráticamente articulados que le dieron una potencia efectiva a la contrainsurgencia en México. Además de eso, también se generó distintas estrategias narrativas de carácter clandestino que fortalecieron el discurso
clandestino y el discurso público de las dependencias coercitivas del Estado mexicano respecto a la desaparición forzada, ¿no? Yo ubico cuatro estrategias narrativas de esta, en implementación de esta, de la contrainsurgencia y particularmente la desaparición forzada de personas. En primer lugar, la metaforización. Es decir, esto lo he planteado en otros momentos, la desaparición forzada de personas en cuanto técnica de violencia, el ADN pues, de esta técnica particular, exige su negación sistemática, exige que no sea registrada la acción de la desaparición de una persona, ¿no? Sin embargo, en cuanto estrategia de Estado, en cuanto política de Estado, esta técnica de violencia es sometida a la compulsión del registro del propio Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se resuelve cómo es que se resuelve esta contradicción entre una técnica de violencia que exige no ser nombrada, no ser registrada, y una política de Estado que exige y que funciona a través del registro constante de las acciones realizadas? Bueno, el Estado mexicano lo resolvió a través de la metaforización en los registros oficiales de la desaparición forzada, que mostrarle algunos ejemplos. Hay otra estrategia narrativa que fue la ilusión biográfica, es decir, en los documentos clandestinos del ejercicio de la contrainsurgencia y en particular los vinculados a la desaparición, hay una constante que es la idea de narrar la vida completa de los detenidos de tal manera que esa narración justifique el ejercicio de la violencia, ¿no? Es decir, en las narraciones que se encuentran de los registros de interrogatorios de las personas en calidad de detenidas desaparecidas, hay esta ilusión biográfica de una narración que justifica el ejercicio de la violencia cometida en contra de esa persona. Otra estrategia narrativa es la creación de no eventos, es decir, ya propiamente de ficciones de la contrainsurgencia, de narrar y de justificar acciones contrainsurgentes a partir de eventos que nunca sucedieron, ¿no? Y finalmente, una estrategia muy particular también dentro de las ficciones de la contrainsurgencia, que es construir narraciones explicativas de lo que sucedió con las personas desaparecidas, narraciones que son construidas en el discurso clandestino de la contrainsurgencia, pero que después van a aparecer en el ámbito público, en los discursos o en las justificaciones de los funcionarios encargados de la contrainsurgencia, ¿no? Estas explicaciones que se dan al público respecto al ejercicio de la desaparición forzada de personas. Respecto a la metaforización, hay varios elementos, pero un elemento muy llamativo es la determinación o la clasificación de la persona en calidad de detenida desaparecida como paquete, ¿no? O como paquete archivado. Entonces, en los registros de la desaparición, en los registros clandestinos de la contrainsurgencia, en donde se está dando cuenta del ejercicio de la desaparición forzada, de la implementación de la desaparición forzada, van a aparecer este tipo de metaforizaciones, ¿no? Entonces, esto es un informe militar, para el caso de Guerrero, donde en las primeras líneas se habla de que hay información recibida y confirmada por un paquete archivado, ¿no? Es decir, por una persona que está ya en calidad de detenida desaparecida. Lo que les decía de la ilusión biográfica, solo traigo un ejemplo, este es un informe de interrogatorio, ¿no? Que, como diría un viejo profesor, sería gracioso si no fuera trágico. Un informe de interrogatorio de un militante de la organización Unión del Pueblo, y si ustedes leen, si alcanzan a leer, dice: el declarante desea manifestar que desde la edad de 7 u 8 años de edad aproximadamente se ha dedicado a ingerir bebidas alcohólicas con una frecuencia que ha aumentado a medida del paso de los años, considerándose actualmente como un alcohólico crónico, toda vez que se embriaga 2 o 3 veces por semana. Y a continuación de esta descripción biográfica se dice: el de la voz, o sea, la persona detenida, manifiesta sostener la ideología, está atestado, por obra y gracia de las normas de protección de datos personales en este país, ¿no? Es decir, esta vinculación entre una ilusión biográfica
¿no? Y una definición política del individuo que justifica, en cierta medida, la implementación de la violencia en contra de esta persona, ¿no? O sea, es decir, esta persona seguramente era de ideología marxista, pues porque vivió o fue alcohólico desde los 7 u 8 años, ¿no? Bueno, los no eventos, narran en los documentos de la contrainsurgencia mexicana, narran eventos que nunca sucedieron, ¿no? Que solamente estaban ahí para justificar de alguna manera ciertos momentos de la contrainsurgencia, ¿no? Esto narra la visita de una persona que está detenida, y narran ahí toda una historia casi teatral, ¿no? De lo que está ocurriendo. Y finalmente esto, lo que la propia contrainsurgencia dice sobre la desaparición de personas, ¿no? Hay una construcción narrativa respecto, esto es un documento que está vinculado al expediente de una persona que fue desaparecida, ¿no? Es decir, las mismas dependencias que desaparecieron a esta persona elaboraban lo que después se iba a convertir en la justificación pública de la desaparición de esa persona, ¿no? Que es muy, muy, muy interesante. Es decir, es una especie de versión de la desaparición según los propios desaparecedores, ¿no? Y hay cientos de estos documentos que se justifican. Bueno, voy a saltarme la configuración del enemigo, que voy a dejar de compartir un momento para saltarme para ir a otra parte de la... Bueno, entonces de esta experiencia, pues de este proceso de investigación histórico respecto a la desaparición forzada, de este largo proceso de implementación de la desaparición forzada de personas en México, de la forma en que se fue configurando la contrainsurgencia, de la forma en que se fue avanzando en la configuración institucional, en la forma en que se fueron mejorando las prácticas de la contrainsurgencia, en cómo se fue cambiando con el tiempo, incluso los usos de la desaparición forzada, ¿no? Que la diferenciación sustancial entre el ejercicio de la desaparición forzada a principios de los años 70 y su ejercicio hacia finales de los años 70, brindan algunos elementos de carácter metodológico que podrían ser implementados en los estudios actuales sobre la desaparición forzada, ¿no? Y me voy a permitir, para cerrar, leer estos estudios y entrar en la discusión y poder conversar un poco más ampliamente. Me voy a permitir leer estas consideraciones de tipo metodológico, ¿no? Que yo utilicé y que de alguna manera me fueron importantes en el proceso de articulación. Primero, en primer lugar, una consideración. Lo siguiente, la consideración que la violencia de Estado se administra bajo la misma lógica a la que están sometidas las políticas, cualquier política estatal. Esto es, que se encuentran sujetos a planes y programas con objetivos establecidos y que se operan en contextos espacial y temporalmente determinados. Pensar en la administración de la violencia significa inscribirla dentro de las lógicas del Estado moderno, en las cuales la administración forma parte. La administración es la forma en que el Estado organiza y moviliza un conjunto de recursos materiales y humanos que hacen posible su intervención en la sociedad. Las formas y momentos en que estas técnicas específicas de violencia aparecen o no, son al menos indicativas de la forma en que se está administrando la violencia, ¿no? Desde el Estado. En este sentido, resulta fundamental observar al menos el proceso de diseño y de implementación de las estrategias de violencia y de sus técnicas específicas, pero también determinar las formas de aprendizaje y adaptación de la política y de las instituciones encargadas de su implementación, ¿no? Esto, digamos, resulta importante porque nos va a permitir o permite observar de alguna manera la evolución de la propia lógica y las transformaciones de las propias lógicas de violencia
en un determinado periodo histórico, ¿no? Otro elemento importante de la estrategia metodológica para este estudio, ¿no? Es un componente fundamental que se impuso como una necesidad a lo largo del desarrollo del estudio, fue, que también podría ser paradójico, fue la suspensión de la definición jurídico-política de la desaparición forzada. Es decir, poner en pausa la categoría operativa de todo el estudio. Esto fue así porque la fuerza de la definición jurídico-política de la categoría organiza sentidos y temporalidades, establece interpretaciones, por ejemplo, sobre los motivos y el perpetrador. Establece estas interpretaciones a priori que impiden comprensiones más amplias del mismo fenómeno y que, por lo tanto, se convierte en un obstáculo epistémico para la indagación. Es decir, una estrategia metodológica fue operar con la categoría, operar la investigación con la categoría de la desaparición forzada, pero ponerla en paréntesis, entre paréntesis, para que no de manera a priori, ¿qué es lo que sucede? Cuando estas categorías tan potentes que organizan sentidos e interpretaciones, también se convierten en un lente casi con el que exclusivamente se busca lo único que cuadre con estas definiciones, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de ponerlas en paréntesis para permitir observar otro tipo de formas en las que este fenómeno se expresa. Hay ciertas categorías o conceptos de la violencia que imponen sus sentidos al fenómeno, ¿no? Y pueden generar problemas en su análisis. Por ejemplo, categorías como guerra, categorías como narco, categorías como narcoestado, categorías como necropolítica, etcétera, ¿no? Categorías que yo creo que tendríamos que en las investigaciones poner entre paréntesis, ¿no? Para poder permitir observar el despliegue histórico de los fenómenos y no de manera a priori y ponerles una interpretación. La perspectiva comparada resultó fundamental para el análisis de las violencias en términos históricos porque permite contar con una descripción más amplia del fenómeno, ayuda a construir teorías de mediano alcance con mayor soporte empírico y también contribuye a probar teorías o hipótesis. Cuando la perspectiva comparada trabaja con diferencias espaciales, es decir, lo regional y lo local, contribuye al análisis de las dinámicas o patrones de violencias, además de sumar complejidad en las mediaciones sociales, políticas y culturales que cruzan todo el ejercicio de las violencias de Estado o de otro tipo de violencias. En este estudio opté por un análisis comparado a través de la construcción de estudios de casos y el contraste de contextos para configurar los contornos generales de la lógica de violencia contra insurgente y las dinámicas de las técnicas de desaparición forzada. Esta perspectiva también ayudó a evadir algunos errores de investigación, y errores que se siguen reproduciendo actualmente, como la generalización a partir de un solo caso, ¿no? O la construcción de modelos sin ningún estudio de contraste, que es muy común en los estudios de violencia actualmente. Otro de los elementos es, aunque esto parezca casi casi de obvia resolución, es la preeminencia que tienen los estudios, los procesos y las temporalidades en que se despliegan los fenómenos, en este caso los fenómenos de violencia, ¿no? Esto resulta importantísimo. Y finalmente, un aspecto que es fundamental en los análisis de violencia, en particular de la desaparición, es incluir a los registros no como un dato de la violencia, no como el dato duro sobre la violencia, sino a los registros de la violencia como parte misma de la lógica en la que se despliega la violencia, ¿no? Es decir, lo voy a poner para concluir en casos actuales. Evidentemente no contamos con buenos registros respecto de las desapariciones que actualmente ocurren en México, ¿no? Pero la pregunta no es, o la exigencia no debería solo ser contar con buenos registros de las desapariciones que nos permitan tener un conocimiento práctico respecto a cómo se está desplegando este fenómeno actualmente, sino tendríamos que hacernos preguntas de qué papel juega ese tipo de registro en la lógica misma de la violencia. ¿Qué tipo de categorías están articulándose al interior del registro? ¿Por qué se sigue usando categorías de tipo difuso para los registros de las violencias, ¿no? Es decir,
Lo que se impuso en esta investigación fue el hecho de que los registros no son externos al ejercicio de la violencia, sino que son inherentes a la lógica de la violencia, y por lo tanto hay que analizarlos como un componente más dentro de esta lógica. Bueno, en términos generales, esa es la exposición sobre algunos elementos muy generales respecto a las investigaciones sobre las violencias. Siempre me quedo corto, trato de porque siento que el tiempo me gana y a veces me apuro en la exposición. Pero bueno, esto es lo que por lo pronto quiero traer para el seminario, la discusión en el seminario. Gracias, Camilo. No, pues bastante interesante, y aunque dices que ya no sabes qué decir, pues evidentemente no. Sí, siempre traes ahí información nueva y la forma de pensar que vas repensando, ¿no?, de tu tema de investigación. Entonces, pues ahora vamos a dar paso a la ronda de preguntas, comentarios, pues también para continuar un poco más la conversación con Camilo. Entonces, sugiero, digo, no sé si alcance a ver a todas las personas que están conectadas aquí, si no, pues entonces por el chat ir haciendo una pequeña lista y a lo mejor una ronda de 3 preguntas para irlas, para que Camilo no las vaya, la vaya contestando. Entonces, no sé quién guste ser primero. ¿Puedo yo? Creo que Frederick quiere hablar. Sí, okay. Y quizá después Mario. Bueno, pero después, sí. Adelante, Frederick. Bueno, gracias. Bueno, primero quisiera felicitar a Camilo por esta exposición muy precisa y espeluznante al mismo tiempo, porque se trata de una violencia inscrita en la larga duración de una política de Estado. O sea, yo creo que cuando uno está haciendo historia del tiempo presente, tiene mucho mérito elegir un tema como este. Entonces, hay varios puntos que me han llamado la atención y que voy a mencionar aquí antes de pasar a una o dos preguntas rápidas. La primera es la masificación de la desaparición de las personas. El segundo punto, la activación de una memoria de la represión. Sería interesante ver cómo convive, cómo se inserta en otras dinámicas de memoriales, que son varias en México del siglo XX y XXI. Y el tercer punto, la continuidad de la guerra sucia. Y esto me lleva a una primera pregunta respecto a las fuentes que utilizaste, que mencionaste registros, o sea, fuentes de archivo, entrevistas, pero yo quisiera saber cuál ha sido para tu tema de investigación, o es todavía el archivo conocido como documentos de desclasificados de Estados Unidos, National Security Archive, porque se me hace que han publicado un dossier sobre Ayotzinapa, entre otros. Y la segunda pregunta tendría que ver, bueno, en la perspectiva de estos centros, con los circuitos de las desapariciones que has mencionado, los centros clandestinos. Quisiera saber si, comparando con otros países del continente, has podido identificar modelos de represión. Y en cuanto a colaboración de agencias gubernamentales, de oficiales de otros países, o sea, hay modelos que se han implementado, por ejemplo, en Chile o en Colombia, en Brasil, y me interesaría saber si has podido identificar ese tipo de modelo. Bueno, hasta ahí las preguntas. Muy bien, Frederick, gracias. A ver, entonces tenemos Frederick, Mario, Libertad y Fernanda. En ese orden, por favor.
Sí, puedo ahora entonces preguntar directamente, sí. ¿Qué tal, Camilo? Muy interesante tu conferencia. Yo estoy trabajando sobre un tema para el doctorado en la Sapienza, en la Universidad de la Sapienza de Roma, que tiene que ver con la criminalidad organizada en México y en Italia. Y la primera cosa que salta a la vista en el caso de México y de Italia, es cómo el crimen organizado, el uso de la violencia del crimen organizado en México, cómo es, tiene niveles muy, muy altos, mientras hay autores que acá en Italia dicen que la mafia, ya las mafias, porque no hay una sola mafia, las mafias usan la violencia como último recurso, que ya no, sobre todo después del periodo de los 90s, en que Cosa Nostra, la mafia siciliana, lanzó una ofensiva contra el Estado y el Estado respondió y la debilitó desde el punto de vista militar. Las mafias prefieren la violencia como último recurso, mientras en México se ve, diríamos, lo contrario. Entonces, mi pregunta es, desde esta perspectiva, ¿cómo explicas, pues, que en México la violencia haya alcanzado estos niveles, esta cantidad de derramamiento de sangre, de muertos, que aparentemente tendrían un objetivo terrorista prácticamente? Gracias. Gracias, Mario. Libertad, por favor. Hola, buenos días a todos. Camilo, también te felicito por la presentación. Me parece que sí das como un panorama de lo complejo que es hacer una investigación de este tipo. Pero tengo un par de comentarios y un par de preguntas también. Por un lado, me parece que sí es interesante y es importante dar cuenta justo como de las lógicas de la violencia, ¿no? Y pensar justamente en el Estado, ¿no? Y bueno, cómo se van, digamos, dando esas transformaciones. Pero a veces de pronto me salta la pregunta si estamos hablando de esta idea o esta noción de Estado como un todo coherente y si también tendríamos que hacer una reflexión, digamos, para entender pues, que precisamente no necesariamente el Estado es ese todo coherente que está actuando, ¿no? De una manera, o sea, ¿cómo decirlo? Monolítica, ¿no? Es decir, que también estamos hablando de un entramado de tipos de relaciones, ¿no? Y que quizá justamente ahí también un poco estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Hay lógicas predominantes, ¿no? Pero no es la única lógica. Y justamente pensando en términos históricos, tendríamos que pensar cómo hay lógicas que se van, digamos, como yuxtaponiendo, ¿no? Algunas se van manteniendo de manera subterránea, hay predominantes, pero no quiere decir que las lógicas anteriores, ¿no? Se eliminen o queden, digamos, por completo suspendidas, ¿no? Sino más bien son lógicas predominantes que van, digamos, como ríos entretejiéndose, ¿no? Y van, digamos, conviviendo, por un lado. Por el otro lado, que me parecía también interesante algo que vos decías, ¿no? Que tiene que ver con la lógica contrainsurgente, ¿no? Y de cómo se da esta articulación de los diversos grupos, ¿no? Del coercitivos del Estado, ¿no? Y esto me saltaba a la vista porque justamente sí son cosas que se mantienen, ¿no? A lo largo del tiempo. O sea, yo pienso, por ejemplo, otra vez en Guerrero y las mentadas bases de operaciones mixtas, ¿no? Que se mantienen a lo largo de los años 90, que se siguen manteniendo a lo largo de los años 2000 y 2010 y tantos, ¿no? Y que es justamente son estas articulaciones de diversos niveles, pero además civiles y militares, ¿no? Que están ahí también actuando. Y por otro lado, justamente me parecería también interesante hasta qué punto no uno podría pensar en la desaparición o ciertas formas de desaparición forzada, digamos, actuales, como procesos también, digamos, miméticos, ¿no? Es decir, finalmente es tal la sedimentación, digamos, simbólica, ¿no? De la desaparición forzada como un dispositivo del Estado que también termina siendo, digamos, como imitado, ¿no? Es decir, en esos procesos miméticos por parte de actores que también requieren, ¿no? Justo de ejercer poder, ¿no? Ejercer poder y control, digamos, territorial. Pero sí, bueno, lo dejo ahí, me parece, reitero mi felicitación y esperemos seguir viendo estas discusiones. Adelante. Gracias, Libertad. Fernanda, ahorita nos esperas un
tantito a la segunda ronda, por favor, mientras que Camilo conteste estas tres participaciones. Échalas todas. Voy a intentar resolver algunas preguntas que evidentemente quedan fuera. A ver, sobre la masificación de la desaparición, es un punto muy, muy importante. Yo creo que hay dos momentos de la masificación de la desaparición. Un momento que comienza a vivirse hacia finales de la década de los 70, ¿no? Cuando hay una intersección o comienza una intersección entre la violencia contra insurgente y lo que va a comenzar a aparecer como, de manera genérica, la violencia contra el narcotráfico, ¿no? Es decir, por ejemplo, está la campaña, voy a poner, ya se desacreditó, ni más. La campaña de la Fuerza de Tareas y Operaciones Cóndor, que se implementa en Sinaloa, en Durango, en Chihuahua, es una campaña militar masiva, de tipo masivo, para, entre comillas, el combate al narcotráfico, a la producción de estupefacientes, etcétera, etcétera. Pero lo que es interesante ahí es que ese ejército y esas policías que participan de esta operación contra el narcotráfico, es ese mismo ejército y esas mismas policías que ya durante 10 años habían estado formadas en la contrainsurgencia, ¿no? Entonces, ahora, lo que hay que tener cuidado ahí es que no es que la violencia contra el narcotráfico sea una continuidad de la violencia contra insurgente, no es ni siquiera que la violencia contra el narcotráfico sea un pretexto para el combate, para la continuidad por otras formas, digamos, del combate a las insurgencias. Responde más bien a una nueva lógica de violencia, completamente distinta, pero que sin embargo encuentra una, por decirlo de alguna manera, las formas en que se gestiona esta nueva violencia recuperan los elementos de la violencia contra insurgente. Por ejemplo, las prácticas de la desaparición, las prácticas del control de poblaciones, las prácticas de la tortura, pero ya no están implementadas, evidentemente, dentro del eje ideológico político con el que se implementó la contrainsurgencia, sino ya lo que pasa con esta violencia, o esto que se llamó violencia contra el narcotráfico, es que amplifica a la población general el uso de esas prácticas contrainsurgentes, ¿no? Es decir, este mismo ejército y estas mismas policías que habían sido entrenadas en la contrainsurgencia, al salir a esta nueva lógica de violencia que se llamó combate contra las drogas o combate contra el narcotráfico, lo que hacen es implementar las mismas estrategias de violencia, pero ya en un campo de acción mucho más amplificado que el que se había circunscrito solo al combate hacia las disidencias políticas, ¿no? Y este campo amplificado es, pues, la población entera. Entonces, por ejemplo, entre el 77 y el 80, lo que vamos a observar en Sinaloa es el uso masivo de desapariciones, el uso masivo de la tortura y el uso de el desplazamiento forzado de comunidades, ¿no? Que ya no tienen nada que ver con la contrainsurgencia. O sea, no son una continuidad de la contrainsurgencia, sino una inclusión de las técnicas contrainsurgentes en una nueva lógica de violencia. Y ahí comienza la masificación de lo que hoy conocemos como las nuevas desapariciones, ¿no? Que tienen otro sentido, que están dispuestos en otra lógica, pero que la técnica sigue operando ahora en un campo mucho más masivo. Ahora, no es una relación de continuidad simple, ¿no? No es que solamente ese ejército contrainsurgente ahora utiliza las mismas técnicas, pero contra la generalidad. Hay distintas líneas que habría que investigar. O sea, no tengo una respuesta
ya elaborada, pero hay distintas líneas que habría que investigar de lo que permite la o lo que ahora vivimos como la masificación de las desapariciones. Yo diría, yo apuntaría tres líneas, ¿no? Bueno, evidentemente esta intersección de las violencias entre la violencia contrainsurgente y la violencia, la nueva violencia contra el narcotráfico, ¿no? O en esta nueva lógica de violencia. Pero diría yo dos elementos. Uno, que la permanencia del pensamiento contrainsurgente dentro de las propias estructuras de seguridad nacional, ¿no? Que sigue estando ahí. Es decir, los funcionarios de la contrainsurgencia, la gran parte de los funcionarios de la contrainsurgencia no se fueron a ningún otro lado. Una vez que se elimina el complejo contrainsurgente, continúan en las estructuras de seguridad, ya sea a nivel nacional o a nivel local. Hay casos, por ejemplo, como el general Acosta Chaparro, que una vez que concluye, por decirlo de alguna manera, el periodo más crítico de la contrainsurgencia de Guerrero, continúa como jefe de la policía estatal en Guerrero, ¿no? O casos como el director federal de bueno, un miembro de la Dirección Federal de Seguridad, Wilfrido Castro Contreras, que también operó la contrainsurgencia Guerrero durante los años 80, es director de la Policía Judicial del Estado de Oaxaca. Y así, decenas de esos casos, ¿no? Que lo que hacen es que el pensamiento contrainsurgente, es decir, el uso de las técnicas aprendidas durante la contrainsurgencia, permanecen en distintos niveles de las estructuras de seguridad, tanto a nivel local como a nivel nacional. Otra de las líneas es la fuga, por decirlo de alguna manera, de funcionarios de las dependencias contrainsurgentes hacia las estructuras del crimen organizado, ¿no? Hay cientos de casos que están más o menos, si no documentados, sí señalados, ¿no? Los casos más conocidos son el general Acosta Chaparro, el general Quirós Hermosillo, Tomás Morlet Borges, muchos funcionarios que se fueron directamente a trabajar a las estructuras del crimen. Y que esa transferencia de recursos siguió funcionando. Por ejemplo, el caso más conocido es el caso de los Zetas, ¿no? De este grupo criminal que fue conformado con fuerzas especiales del ejército mexicano, ¿no? Con elementos que dejan el ejército, las fuerzas especiales, y conforman este grupo criminal. Pero el problema con las técnicas de violencia y con cualquier técnica en general es que son técnicas que se convierten en que están ahí para ser usadas, ¿no? Es decir, ya no son, en el caso de la desaparición forzada de personas, ya no es una técnica que se mantenga de forma exclusiva en manos del Estado mexicano, sino que se ha generalizado. Algunos autores hablan incluso de la democratización del uso de la violencia, ¿no? Es decir, hay un conjunto de actores distintos al Estado que están haciendo uso del ejercicio de estas técnicas de violencia con distintos fines, tanto económicos como también políticos, ¿no? De control de espacios y territorios en determinadas zonas del país. Pero bueno, o sea, yo diría, ahí hay que ver cómo es el tránsito de una técnica de violencia exclusivamente del uso del Estado, ¿no? Hacia su masificación y su uso por actores distintos al Estado. Y ahí todavía hay explicaciones que construir, ¿no? No hay nada, o sea, ¿cómo es que esta técnica llega a ser usada de esta manera, con este nivel de masividad? Hay que responder. No es fácil. Ahora, para el caso de México, los archivos de los Estados Unidos, el ejercicio más consistente es el que ha llevado el equipo de Kate Doyle con el National Security Archives, pero aún falta mucho material. Por ejemplo, para el caso argentino y para el caso guatemalteco se han liberado conjuntos documentales de Estados Unidos, de los archivos de Estados Unidos, muy importantes, que no han sido liberados para el caso de México. Ese es todavía un tema pendiente. ¿Qué es lo que nos dicen los archivos
los archivos, los documentos que se han liberado de Estados Unidos respecto a la contrainsurgencia en México, me parece que señalan dos cosas. Uno, que evidentemente hay una coordinación o había una coordinación con la CIA, con el FBI particularmente y con el Departamento de Estado, ¿no? Pero no era una coordinación, yo diría, no era una coordinación en la implementación de las violencias, sino era una coordinación en, digamos, que amparaba el ejercicio de esas violencias al Estado mexicano, ¿no? Era casi, o sea, yo creo que eso es lo que nos está diciendo los archivos de los Estados Unidos. A diferencia de lo que sucede en Guatemala, o lo que sucedió, es decir, donde hay una participación directa de los funcionarios estadounidenses en México. Entonces, yo diría eso. A ver, sobre el uso de la... sobre el alto, los altos niveles de violencia que hay en México, ¿no? Esto que preguntaba Mario. O sea, ¿cómo explicamos? Ahí hay que... A ver, voy a intentar dar una proposición que me parece interesante, aunque no la tengo bien determinada. En primer lugar, todavía tenemos que determinar qué tan alto es el ejercicio de la violencia, ¿no? Es decir, retrocedo, ¿de qué violencia estamos hablando, ¿no? Voy a poner un número, un dato. 73,000 desaparecidos. Ese es el dato que actualmente se tiene en que ha proporcionado la Comisión Nacional de Búsqueda, ¿no? Son 73,000 personas en calidad de desaparecidas en este país, ¿no? Pero además lo podemos amplificar. Han sido, hay otros 100,000+ personas que han sido localizadas, o sea, es decir, que en algún momento fueron registradas como desaparecidas, pero que fueron localizadas, es decir, en el universo de esa base de datos estaría llegando a poco más de los 200,000 personas, una cosa así, ¿no? Es decir, es un número inmenso. Ahora, el problema con esos grandes números es que no nos dicen, así como están en las bases de datos, no nos dicen nada de las lógicas de violencia que los están, es decir, ese número de 73,000 desaparecidos en realidad responde a lógicas de violencia completamente distintas entre sí. Completamente, ¿no? Por ejemplo, en esa base de datos está el reporte de la persona adulta mayor que fue desaparecida, pero porque tiene problemas de Alzheimer, se salió de la casa y no la encontraron y se reportó como desaparecida. Cuentan los 73,000 desaparecidos. También, que nada tiene que ver con una lógica de violencia, ¿no? También en esa base de datos están, por ejemplo, los casos de mujeres que huyen de sus hogares, ¿no? Por violencia intrafamiliar, ¿no? Que salen huyendo y están evidentemente escondidas. Hay una desaparición voluntaria, entre comillas. Y es el perpetrador o la familia de la mujer, quien denuncia va y pone la denuncia como desaparecida, ¿no? Pero esa y que cuenta dentro de los 70, de este número 73,000, pero responde a una lógica distinta, en este caso una lógica de violencia intrafamiliar, ¿no? Que también puede ser o que es muy grave. Hay otros casos que ya están asociados a esto que hemos llamado violencia criminal o violencia contra el narcotráfico, y que no necesariamente tienen que ver, por ejemplo, con la intencionalidad de la desaparición, ¿no? Por ejemplo, los miles de casos, a lo mejor estoy exagerando, pero cientos de casos, ¿no? De personas que fueron muertas en enfrentamientos, entre comillas, que fueron muertas en acciones violentas y cuyos cuerpos fueron dejados ahí en la calle, ¿no? Llegan los servicios periciales, los servicios forenses, los recogen, hay una mala clasificación ahí, ¿no? Y por lo tanto son cuerpos de persona, ese cuerpo
se convierte en automático en una persona desaparecida porque no hay forma en que se le pueda identificar correctamente, pero el cuerpo sigue estando ahí, está ubicado el cuerpo en algún lugar, ¿no? Y bueno, los últimos reportes periodísticos respecto a lo que se llama la crisis forense en México nos hablan de miles de casos de estos, que seguramente forman parte de ese número de 73.000, ¿no? Entonces, lo que estoy tratando de decir es, si vivimos una violencia de verdad agobiante en muchos sentidos en México, ¿no? Pero lo que habría que y que los números nos están señalando de alguna manera ese desbordamiento de la violencia. Lo que había que preguntarnos es, ¿de qué lógicas de violencia estamos hablando? Porque esos grandes números, lo que están haciendo es sirviendo de un paraguas epistémico que nos está impidiendo observar las lógicas de violencia a las cuales pertenecen. Ahora, lo que tampoco estoy diciendo que entonces la violencia sea un invento y no, o sea, sí hay evidentemente un incremento sostenido, lo podemos ver, por ejemplo, con el número de homicidios, ¿no? Yo en sentido estricto no tengo una respuesta a tu pregunta, lo que quiero decir es que más bien habría que construir la pregunta de otra manera, ¿no? Es decir, primero habría que ver justamente ¿a qué lógicas de violencia responden esos grandes números de la violencia? Porque probablemente estamos identificando mal y por lo tanto estamos construyendo respuestas que pueden ser equívocas y que no nos están. Entonces, por volver al ejemplo, hablamos de 73.000 desaparecidos. Yo diría, bueno, habría que comenzar a aclarar de qué tipo de desapariciones estamos hablando, ¿no? Porque si no, entonces justo parece que esas 73.000 desapariciones corresponden a una estrategia de violencia del crimen o del Estado y que no necesariamente funciona así, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Guanajuato, que es uno de los epicentros actuales de la violencia de esto que se llama crimen, los datos de personas desaparecidas en este estado son altísimos, altísimos. Los registros son, no sé, más de 10.000 personas, no me acuerdo exactamente cuántos son. Pero la mayoría de esos registros, lo que nos dicen es que la mayor parte de esas personas han sido localizadas, vivas o muertas, pero han sido localizadas. Entonces, ¿qué es lo que esto nos está diciendo? Que hay un uso particular de la desaparición ahí, ¿no? Es decir, no es el caso del estado de Jalisco, de Tamaulipas, donde la mayor parte de las personas, de los registros de desapariciones, son personas que no se han encontrado. Es decir, el uso, los usos de las desapariciones, ¿no? En este caso, también tenemos que diferenciarlos para poder construir explicaciones respecto a qué tipo de violencia, lógica de violencia nos estamos enfrentando, ¿no? No está fácil. Pero bueno, ahí hay una. Pues hay una tarea ahí que avanzar, ¿no? Lo otro, de lo que decía, sí, totalmente, el Estado no es un todo coherente, por eso hablo yo de la administración de la violencia, ¿no? ¿Por qué? Porque es justamente donde podemos observar estas contradicciones incluso dentro de las propias estructuras estatales, ¿no? La forma en que se va articulando el ejercicio de la violencia incluso desde el Estado, pero también cómo se va articulando en otros espacios que no son necesariamente estatales, ¿no? Es decir, el problema con la violencia es que aunque aparezca irracional, ¿no? Y cuando hablo de violencia no estoy hablando de un arranque de ira, pues, ¿no? Estoy hablando de estas violencias que aparecen como sistémicas, aunque no sean implementadas por parte del Estado. Estas violencias, aunque aparezcan irracionales, tienen una parte administrativa fundamental, pues, ¿no? Y que hay que saber observar. Entonces, por eso hablo, me gusta, o prefiero hablar más sobre el proceso de administración de las violencias, ¿no? Y no solo de este estado que parece que automáticamente todo decide y cuando en realidad hay un proceso complejo detrás, ahí hay contradicciones, hay relaciones que se van ajustando o que nunca se terminan por ajustarse, ¿no?
Bueno, eso diría yo. No sé si hay más preguntas. Sí, Camilo, sí hay, y bastante, ¿no? Un tema que ha despertado bastante. La cuestión es esa, Frederic, no sé también cómo ves, ¿no? Porque faltan pocos minutos y quedan muchísimas preguntas y comentarios, no solamente de los participantes que están ahora aquí con nosotros en Zoom, sino de la gente que está en YouTube, ¿no? Uh-huh. Podemos seguir un poquito más. Empezamos tarde, entonces, ¿no? Okay, tomamos unos minutos más, hacemos daremos una ronda más de tres, y en lo que la vamos haciendo, me gustaría también hacer un reconocimiento público a todos los miembros del personal, de trabajadores del instituto, ¿no? Que sin su labor, nosotros no estaríamos aquí y no podríamos hacer nuestro trabajo, ¿no? A Miriam, a Javier, a Sofía, de verdad, muchísimas gracias por ayudarnos y permitirnos hacer esta transmisión. Sí, bueno, y también, ¿no? Como bien mencionabas, Eugenia, las personas que nos están siguiendo en la transmisión, la conferencia en YouTube, varias personas que están muy activas, Vare Guerrero, Blanca Gabriel, también Soledad Lastra por ahí mandó alguna pregunta, ¿no? Son varias personas, pero bueno, dado el tiempo, vamos a dar paso a la segunda ronda que habíamos anotado. Había quedado pendiente Fernanda, seguiría Erandi y Nancy por ahí había anotado alguna preguntita. Bueno, pues primero que todo agradecer a Camilo y por supuesto a las organizadoras y a todas las personas que están detrás del seminario, porque ha sido pues bastante enriquecedor, bastante pertinente el tema. Me gustaría preguntarte un poco más por esto de un poco la forma y la categoría conceptual que hay ahí en desaparición, o tú dices un poco que optas por dejar por fuera un poco la categoría y luego como irse acercando a esa categoría. Considero pues bastante interesante también, porque es una pregunta que me ronda mucho por la forma como se nombra a las víctimas y por la historia un poco conceptual de esa categoría, particularmente pues de la desaparición forzada y específicamente de la detenido desaparecido, que aparece más propiamente con las organizaciones de familiares de los 80s, pero tú ya dices que encuentras en prensa, y yo también lo he visto en el caso colombiano, en los 50s, en el 53 y en el 58, por ejemplo, denuncias de desaparecidos, no con el término detenido desaparecido ni con el de desaparición forzada, pero sí como la idea del desaparecido, que también dices que tiene como que observas unos significantes detrás del concepto distintos a lo que hoy entenderíamos por desaparecidos o a lo que en los 80s se denominaba como detenido desaparecido. Y me parece que también es súper importante por el hecho mismo de que al ser un hecho que se niega y que no hay registro o que se busca negar, ponerlo en palabras también tiene una particularidad, ¿no? O esto que mencionas también un poco de la palabra paquete o paquete archivado, como todos estos usos conceptuales para hablar de la desaparición forzada. Parece que sería bien interesante que contaras un poco más de ello. Gracias, Fer. Erandi, por favor. Erandi. ¿Sigo? Ah, no te escuché, sí. Perdón. Bueno, me sumo a las felicitaciones. Siempre es un placer escuchar a Camilo porque te surgen muchísimas preguntas y cosas. A mí me gustaría un poco, lo contestó medio al final de la ronda anterior, pero bueno, esta importancia que tienen los registros, ¿no? Creo que no hablaste mucho en la proyección, en la charla, de qué registros estamos hablando, ¿no? En términos de la desaparición forzada y de la desaparición en general, y ahí me gustaría que ahondaras un poquito más cuáles son estos registros, quiénes los gestionan, cuál es el perfil profesional de la gente que está registrando la desaparición o ha registrado la desaparición en México. Y ahí pues me gustaría insistir un poco en lo que tú ya decías de este universo de libertad, ya puesto 80,000 ya reconocidos. Cuando uno se acerca al universo de la desaparición actual, pues es impresionante cómo se van entretejiendo violencias y actores, ¿no? Tú ponías el ejemplo del viejito que tiene Alzheimer y se pierde, ¿no?
y a veces lo encuentran y a veces nunca lo encuentran, ¿no? Entonces dices, ¿cómo es posible que un actor tan específico que quizás no está inserto en las redes de la criminalidad, del narcotráfico, el Estado sea incapaz o la sociedad con esta movilización en redes y en distintos espacios de ubicar a un sujeto que está perdido, ¿no? Porque en su... O sea, la desaparición es esa no aparición del cuerpo nunca, ¿no? Y eso trasciende la desaparición forzada, la desaparición criminal o la desaparición ligada a la violencia de género, ¿no? Que ahí es otro tema. Tú ponías otro ejemplo que, o sea, se vale, pero también hay otro ejemplo como el otro lado de la moneda de esas desapariciones vinculadas a la violencia de género, ¿no? Que es la mujer que es asesinada y su cuerpo es ocultado y entonces quien registra o quien hace la denuncia es el perpetrador, ¿no? O el victimario. Y esa lógica de la desaparición hacia esos cuerpos o hacia esas vulnerabilidades, yo creo que también debe ser explicada, porque en suma, a veces cuando uno se acerca a estos casos, ve que el Estado es reiterativamente omiso en darles otra salida o otro cauce o otro tratamiento y posteriormente pues terminan en este registro inmenso de 80,000 más los que aparecen, más los que no aparecen, ¿no? O más bien más los que aparecen con vida y sin vida, que nos, pues nos abre otro abanico gigantesco de situaciones, ¿no? O de estas labores de búsqueda de familiares en cerros o en, sobre todo... Yo he sido cercana en la Ciudad de México, que uno pues se pregunta muchísimas veces, pues esta desaparición, este ocultamiento de cuerpo, ¿a cuántas lógicas y a cuántos actores está respondiendo y qué está haciendo el Estado frente a todas estas lógicas y estos actores, ¿no? Más allá del concepto de, o de estos pequeños pedazos que sin duda ayudan muchísimo a la comprensión del fenómeno, que son los que tú presentabas del narcoestado y de la desaparición forzada, ¿no? Gracias. Gracias, Erandi. Bueno, por aquí Nancy había dejado una pequeña pregunta. ¿Cómo influyen o influirán las tecnologías en los nuevos registros de desaparición forzada? Es decir, en el caso de los 43 estudiantes, se pudieron rastrear puntos estratégicos sobre su desaparición, pero no se llevó a cabo. Bueno, entonces Camilo, por favor, esta rondita y pues a ver si nos llega a dar tiempo, porque ahí había otras dos, de María Angélica y no recuerdo quién más, okay. Evelyn, me parece. Bueno, voy a tratar de hacer, sí, a ver, yo nada más para que no se confunda, lo que, cuando dije que había que hacer un esfuerzo analítico, por decirlo de alguna manera, de suspender ciertas categorías, es no es eliminarlas del análisis, sino tratar de mantener contenidas esta fuerza que tienen para imponer sentidos e interpretaciones, ¿no? Es decir, cuando hablamos de desaparición forzada, por ejemplo, ya inmediatamente hay una articulación de sentido de interpretación sobre cualquier fenómeno, sobre cualquiera. Aunque no necesariamente, y claro, o sea, aunque no necesariamente eso, ese fenómeno se corresponda totalmente con esa definición jurídico-política de la desaparición forzada. Ahora, ¿por qué yo creo que es necesario ponerlo entre paréntesis? Porque si no hacemos ese ejercicio analítico, lo que sucede es que estamos perdiendo la posibilidad de analizar los cambios que muchas veces son sutiles en el ejercicio de la propia técnica. Porque claro, o sea, el problema con las técnicas es que pareciera que con las técnicas o las herramientas pareciera que son las mismas, un martillo siempre es un martillo, ¿no? Pero... O sea, perdón, a lo mejor estoy caricaturizando una situación muy complicada, pero incluso los cambios pequeños en las formas de las técnicas nos hablan mucho de las lógicas de violencia en las cuales se está inscribiendo el uso de esa técnica de violencia, ¿no? Por ejemplo, el hecho que en un momento dado... no sé, me disculpo si sueno muy simplista de un tema muy, muy grave y complejo, pero por ejemplo,
el cambio entre el uso de la fosa y el uso del ácido para desaparecer un cuerpo, ¿no? No es menor ese cambio. O sea, implica relaciones técnicas, implica relaciones económicas, implica relaciones humanas, o sea, implica una movilización de recursos cualitativamente distintos entre usar o construir una fosa y usar ácido para desaparecer una persona. Entonces, vuelvo al punto. O sea, por eso yo hablaba más bien de tratar de poner un paréntesis a cierto tipo de categorías que nos permitan que el análisis fluya y observar esos cambios en las dinámicas, incluso en el uso o las formas en las que se implementan ciertas técnicas, ¿no? El caso de la categoría de niño desaparecido, que es una categoría potentísima, ¿no? Tiene ese efecto y por eso hay que contener a la categoría. A eso me refería, no tanto a que la sacáramos del análisis, sino que a que en el análisis tratáramos de contener esos efectos. Ahora, los usos, la forma en que se denomina a la desaparición, los nombres de la violencia, por decirlo de alguna manera, los nombres de la violencia resultan fundamentales porque nos aclaran o nos ponen en, nos muestran al menos dos cosas. Uno, nos muestran la propia lógica de la evolución de esa violencia, ¿no? Es decir, por ejemplo, si hablamos en el caso de las violencias de Estado, ¿no? Es importante ver cómo en los registros estatales se nombra primero, se nombra en los distintos momentos a el ejercicio de la violencia, es decir, a las desapariciones. En el caso de las desapariciones de los años 60 y 80, ya yo había mencionado el uso de paquete, pero antes que de paquete se usó el término simple y llanamente de detenido, ¿no? Entonces, en listados de registros del Estado, aparecen términos como prófugo, asesinado, preso, detenido, y entonces uno dice, ah, caray, ¿cuál es la diferencia entre la categoría de preso y la categoría de detenido, ¿no? Entonces, claro, ya uno va indagando y se da cuenta que ese llamar detenido, simplemente llamar detenido, ya es una categorización usada para los desaparecidos, que nos habla o nos es un indicador, bueno, no un indicador, es un indicio de un momento particular de la evolución de la lógica de violencia de Estado, ¿no? Cuando aparece el término paquete o la categorización de paquete, ya nos está diciendo que hay una evolución o un desarrollo o un momento distinto en esa misma lógica de violencia de Estado, ¿no? Lo mismo sucede con el uso de categorías para designar las desapariciones actuales. Categorías como no localizado, por ejemplo. Es decir, ¿por qué en algún momento dado los registros estatales prefirieron el uso de categorías de la categoría no localizado o extraviado o persona extraviada frente a la categoría de desaparecido o detenido desaparecido, ¿no? Es decir, en el ámbito de, ya sea de quien ejerce la violencia o de alguna manera de quien gestiona cierta parte de la violencia, como los registros actuales, los registros gubernamentales actuales respecto a las desapariciones, el uso, la forma en que se denomina a la desaparición o a los ejercicios de violencia es fundamental, insisto, por esa razón, porque nos hablan también o nos permiten observar la evolución de estos casos, pero también nos permite ver otra cosa y que nos permite ver hacia afuera, que es la forma en que estas categorías articulan ciertos campos de acción social, ¿no? Sin lugar a dudas, ni la categoría de no localizado ni la categoría de extraviado tienen la misma capacidad de articular algún campo de acción social como tiene la categoría de desaparecido, ¿no? Entonces,
También el tema con el uso de las categorías es observar estos campos de acción social, ¿no? ¿Cómo es que se está articulando? Por ejemplo, nombrarse a sí mismo, que una organización a sí mismo se llame los otros desaparecidos, ¿no? O sea, estos usos particulares de las categorías, de cómo nos están abriendo, o sea, es decir, forman, son elementos explicativos de las distintas, o de la lógica de violencia o de los campos de acción social respecto a las violencias, ¿no? Eso me parece muy, muy interesante, y esto lo vinculo justo con lo que decía, preguntaba Erandi sobre los registros, que es un tema bien, bien interesante. Insistiría yo en una cosa. Primero, los registros no son externos al ejercicio de la violencia, sino son inherentes a ese propio ejercicio, ¿no? Ya sea registros que hablen sobre el ejercicio propio de la violencia o registros que administran ciertos aspectos de esa violencia, ¿no? Es decir, no es lo mismo el registro de Sedena o de la Dirección Federal de Seguridad, donde se establece el listado de las personas que ellos desaparecieron, a, claro, el registro de una institución como la Comisión Nacional de Búsqueda, que o sea, es decir, pero sí, pero están en el marco, o sea, están dentro de un marco de una lógica de violencia, no son exteriores a ella, ¿no? Aunque tengan posiciones distintas. Ahora, con los registros, hace poco en un encuentro en Estados Unidos decía que el tema con los registros es que tenemos que aprender a analizar el contexto mismo de los registros. Es decir, no el contexto, no el contexto institucional, cultural o social en donde tiene cabida ese registro en particular, sino el contexto interno del propio registro, es decir, las categorías que se usan en ese registro, cómo esas categorías están articulando la posibilidad de expresar ciertos datos o dejar fuera ciertos datos, ¿no? Es decir, el problema con los registros no solo es de fiabilidad, de si nos está representando o no nos está representando adecuadamente cierto despliegue de la violencia, sino el problema con los registros es cómo internamente se están articulando categorías, se están articulando datos, se están articulando expresiones, ya sea numéricas o cualitativas, respecto a la propia violencia. Y eso es un tema fundamental que hay que abordar dentro del registro, ¿no? Bueno, creo que eso. Y bueno, decía, leía y algo, no quiero dejar una pregunta de Edna, que dice, ¿qué sigue? No me presiones, Edna. No, es cierto. No empieces a presionar. No, a ver, hay en términos de la investigación respecto a las desapariciones en el periodo contrainsurgente, hay todo que hacer todavía, todo que hacer. No tenemos todavía estudios suficientes. Yo diría, la verdad es que mi propia investigación fue apenas un pequeño intento por avanzar, pero hay todo que hacer. Pero diría que hay tres elementos que a mí me parecen importantes para continuar respecto a las desapariciones en el periodo contrainsurgente. Primero, de establecer con mucha mayor claridad el propio periodo contrainsurgente. A ver, la contrainsurgencia es una forma en que se articula la violencia de Estado que no pertenece a un periodo en específico. Tenemos contrainsurgencia en el periodo en el siglo XIX y tenemos contrainsurgencia actualmente, ¿no? Yo me estoy refiriendo justo a un modelo, a una forma específica en que se estructuró esta forma de violencia de Estado que llamamos contrainsurgencia. Ahí el problema es que yo había pensado que la contrainsurgencia en México, ese modelo específico que se armó a mediados de los años 60,
concluyó a mediados de los años 80, ¿no? Y creo que estoy equivocado. Creo que ese modelo específico todavía continuó hacia finales de los 90 en México. Ahí hay que establecer con mucha mayor claridad cómo fue la continuidad de ese modelo de contrainsurgencia. Yo creo que a partir del 99-2000 ya estamos, hay una transición y estamos en otra lógica de violencia de Estado, ¿no? Yo creo, pero habría que establecerlo con mayor claridad, me parece. Otro de los elementos que me parece importante en este periodo... Perdón, Camilo. Sí. Perdón, Camilo. ¿Ya? Perdón la interrupción, ¿no? A todos. Sí. Pero es que, no. Sabes que no. Como estamos en transmisión, ¿no? Y nos están ayudando del instituto, tenemos que ir cerrando la sesión. Entonces, te pediría... No, está bien. Que hicieras un pequeño cierre. Sé que quedan muchísimas preguntas y muchos comentarios, sí. ¿No? Otra de las cosas que estábamos pensando, Frederic y yo, no sé si tú lo quieres comentar, Frederic, es como... Pues organizar otra sesión para contestar todas las preguntas. No, ya no. Entonces, sí, no, o sea, nos encantaría que por favor como que pudieras ir cerrando un poco, ¿no? El debate. Sí. De todas maneras, sí pensar en continuar, ¿no? Por otros medios, porque desafortunadamente pues, sí hay que ir cerrando, ¿no? Una disculpa para todos. No. Sí, no, está bien. No, está bien, ya, sí, ya también me pasé. No, nada más diría yo, los otros dos elementos que creo que hay que estudiar. Uno, algo que quedó fuera y que hay que incluirlo, es la articulación entre los distintos ejercicios de violencia dentro de este periodo contrainsurgente. Porque efectivamente la desaparición forzada no fue la única y quizá no fue la más relevante dentro del periodo de la contrainsurgencia. Fue la más importante en otros aspectos, pero quizá no la más relevante. Entonces, ¿cómo se articula con la masacre, con el asesinato político, con la cárcel política, incluso con los controles corporativos del Estado mexicano, ¿no? Los controles sindicales, los controles... con Alicia Los Ríos en algún momento hablábamos de analizar la estructura civil de la contrainsurgencia, ¿no? Todos los sindicatos, todas las organizaciones populares que funcionaron articuladas a la contrainsurgencia, eso no está estudiado, ¿no? Y lo último que me parece importante, que también hemos avanzado poco, es en el estudio del pensamiento contrainsurgente en México, ¿no? No tenemos muchos trabajos al respecto, son muy poquitos, ¿no? Yo diría, esos son algunos de los elementos que deberían, en mi perspectiva, formar una agenda de trabajo para este periodo. Ahora, respecto al periodo reciente de desapariciones, hay todavía muchísimo más que no hemos aclarado, pero bueno, agradezco otra vez a todos los miembros del seminario. Perdónenme, ya saben que yo una vez que tomo el micrófono no lo suelto. Ahora sí que, como dice el clásico, ya saben cómo soy, para qué me invitan. No, no es cierto. Estoy muy contento de poder continuar dialogando y pues sí, encontrémonos las veces que sea necesario para seguir trabajando. Camilo, no sé, también tienes, no sé si todavía siga tu blog, a lo mejor puede ser un, ¿no? Sí, o por correo. Bueno, algún medio a lo mejor. Por correo postal. Ándale, señales de humo. Sí. Sí, puede ser por correo. Ok. Bueno, ¿y tu blog de correo? O... aquí lo voy a poner. Para... Pues, okay. De verdad, muchísimas gracias a todos y a todas por su participación en el seminario. A todos los que nos han seguido también por YouTube. No. Y bueno, ya no pudimos ni leer los comentarios, los mensajes, las preguntas. Muchísimas gracias, ¿no? Pues realmente por el recibimiento que está teniendo el seminario. Y los invitamos para nuestra sesión de febrero. Les pondremos ya en unos días la información sobre este nuevo seminario. Y bueno, pues los invitamos a seguirnos, ¿no? en todo este trabajo.
Frederick. Está desactivado el sueño. Bueno, muchas gracias a todos de nuevo y sobre todo al invitado, al equipo de la UNDAM que hizo posible pues, este evento en muy buenas condiciones y espero verlos a todos de nuevo en febrero, el 18 de febrero, si bien recuerdo. Bueno, hasta muy pronto. Así es. Hasta luego. Muchas gracias. Cuídense.